Frente a la costa tanzana del lago Victoria se encuentra la ciudad de Mwanza. La llaman también la ciudad de roca y acoge más de 30 iglesias adventistas en pleno crecimiento. Este crecimiento ha sido muy rápido, las iglesias siendo implantadas por toda Mwanza y en las afueras. Los miembros aquí sienten fuertemente el llamado de Dios y la misión de la iglesia. Una de estos miembros es Prisca. Ella se ha prometido seguir a Dios, sea donde sea que Él la llame. Durante la semana, ella trabaja muy duro para asumir su modesta vida. Prisca vende verduras y hierbas en el mercado local, muchas de ellas con propiedades medicinales. Ella trabaja todo el día en el mercado, esperando con anhelo el sábado, que es cuando ella puede descansar y pasar tiempo con Jesús. De sus ganancias, Prisca solamente guarda lo que necesita para sobrevivir y da el resto a la iglesia. Prisca vive en un barrio humilde. Ella alaba a Dios por lo que tiene y todos los días pasa tiempo con Él. Fuera de su casa, ella permite que la gente utilice su propiedad para fabricar ladrillos. El poco dinero que gana va directamente a la iglesia. Ella no guarda nada para ella misma. Siente de todo corazón que Dios le dará lo que necesita mientras ella le sea fiel. Prisca y otros miembros de Mwanza están muy involucrados con la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos sacrifican sin problemas todo lo que tienen para ayudar a otros a que puedan aprender acerca de Jesús. Aquí en Mwanza se necesita mucho un hospital. La pequeña clínica adventista está abarrotada porque la gente de la comunidad confía en los doctores adventistas. Los miembros de aquí dan todo lo que pueden para que un día se pueda construir un hospital aquí. Su construcción ya ha comenzado gracias a los dones fieles de los miembros de la iglesia local. Este sábado, por ejemplo, se han dado como ofrendas 33 cabras, 3 vacas y un cordero, destinados a la venta para que con el dinero ganado la iglesia pueda proseguir la construcción. Gracias por vuestras ofrendas del 13º sábado, que apoyan proyectos como este por todo el mundo.